Al comienzo de la Guerra de los 30 años, Magdeburgo es una importante ciudad comercial protestante e independiente. En 1631, el ejército imperial católico sitia la ciudad durante meses. La gente de Magdeburgo se niega a rendirse. Esperan la ayuda de Suecia. Al parecer, las tropas de Gustavo Adolfo están cerca. La esperanza se convierte en su perdición. En la mañana del 20 de mayo, las tropas católicas se lanzan sobre Magdeburgo y comienza una de las masacres más terribles de toda la guerra. Los arqueólogos de hoy examinan con los métodos más modernos las huellas de la violencia y la barbarie de la Guerra de los 30 años. Bettina Jungklaus y Sabina Eichhoff quieren averiguar cómo murieron los hombres en base a los restos mortales. Tenemos la segunda vértebra cervical. Es como un borde de corte recto. Sí, exacto. Aquí adelante también se ve una pequeña muesca. Tal vez fue una daga, un tajo en la garganta. ¿De frente? De frente, exacto. Por eso saltó esta pequeña prominencia ósea. ¿Habrá sido un golpe de gracia? Tal vez de un camarada de sus propias filas. A lo mejor, y seguro murió por eso. Los mercenarios tienen un duro destino en todos los frentes. Marchan durante horas por paisajes desiertos. Comen poco y nada. Padecen condiciones higiénicas desastrosas y epidemias. Por sus privaciones y su hambre, se desangra la población. Cuanto más tiempo dura la guerra, mayor es su brutalidad. Muchos no conocen más que la guerra. Lo peor de esta guerra, lo más terrible y devastador, hay que repetirlo, no fueron las grandes batallas campales, sino que las casas reales formaban ejércitos masivos que no podían alimentar. Eso significa que esos ejércitos se alimentaban cuando podían saquear. Y el saqueo fue lo que en verdad determinó la dimensión apocalíptica de esta guerra. Esto también conmociona a Magdeburgo en mayo de 1631. Los mercenarios pasan por las calles sedientos de sangre. Violan a mujeres y niñas, empalan a los niños y los llevan por la ciudad. La gente se refugia en la catedral, que se colma rápidamente. Asesinan a 20.000 personas. La peste y el cólera se cobran más muertos todavía. El término saqueo de Magdeburgo representa desde entonces la completa destrucción y la aniquilación de una ciudad y su gente. De 35.000 habitantes después de la masacre, solo quedan 500 en la ciudad. La guerra es sinónimo de violencia, de barbarie sin precedentes. En algunas regiones, los textos hablan hasta de canibalismo. Es difícil decir si efectivamente se comieron la carne de los cadáveres o si es una especie de denuncia retórica de una guerra tan cruel que eliminó todo rasgo de humanidad. Cuando la guerra dura demasiado tiempo, deja de ser un instrumento de la política y juega en cierta medida según su propia lógica, que consiste básicamente en la violencia de los militares contra los campesinos y viceversa. Los campesinos, por supuesto, piensan cómo defender de los militares. Así se arman y pueden aplastar y matar pequeños grupos de soldados, lo que resulta en un operativo de represión, etcétera, etcétera. Tiene que tener un poco más de paciencia. Eso no refleja la intención de mi padre. Toma las decisiones desde que la reina tiene memoria. Su padre es un estadista sabio, pero eso no le da derecho a infringir la voluntad de la reina. Si bien es realmente joven, sus decisiones están bien pensadas y son sensatas. Nadie me hace esperar. Saldré como siempre. Es
Salvius tenía mucha experiencia. Y por el contrario, Oxenstierna era un novato, un diplomático. Y por eso los dos se enfrentaron en varias oportunidades. Así que tenemos el problema de que, efectivamente, esta delegación sueca no estaba de acuerdo a nivel personal ni a nivel político. Perdón por la demora. Disculpe, Excelencia, pero el conde Oxenstierna tiene sus compromisos. ¿Todavía viaja a diario en la carroza real? Sí, acompañado por 12 alabaderos, una caravana de nobles y lacayos. Por favor, Excelencia. Gracias. Bueno, tal vez encontremos una solución a la cuestión de Pomerania en este grupo más pequeño. Entonces, ¿el emperador quiere una parte de Pomerania? Sé que duele, pero renunciar completamente a Pomerania sería pedir demasiado. Y tengo las manos atadas. ¿Qué sacaríamos si nos contentáramos con la mitad de Pomerania? Estaríamos mucho más cerca de la paz. Su reina quiere la paz, ¿verdad? ¿O estoy equivocado y el canciller todavía llena las riendas? La reina Cristina quiere la paz a toda costa. Pero eso tiene su precio. Al respecto, el emperador ha sido más que complaciente con usted. Y las cosas pueden volver a cambiar. He cambiado de idea. No saldré hoy. ¿Y? ¿Los caballeros no han llegado a un acuerdo aún? Bien, creo que hemos avanzado muchísimo. La paz no va a frustrarse por culpa nuestra. ¿Por culpa nuestra? El emperador es culpable de aplazar la paz, no nosotros los suecos. Si quiere que abandonemos su sacro imperio romano germánico, entonces debe compensarnos adecuadamente. El emperador nos ha ofrecido la mitad de Pomerania. Rechazamos su ofrecimiento. El secreto de las negociaciones en Münster y Osnabrück también es que, en el curso de estas negociaciones, los mediadores mismos aclaran sus posiciones y Oxenstierna contra Salvius. Uno siempre se entromete en los planes del otro. Hasta el día de hoy se recuerda en Münster una tradición de la época de las negociaciones de paz. Con vistas a la ciudad, los vigías advertían cuando había fuego o enemigos invasores. Durante las negociaciones, las ciudades neutrales de Münster y Osnabrück se salvaron de ataques externos y desastres. Sin embargo, dentro de la ciudad, a veces había disputas y riñas también entre los miembros de las delegaciones. Los franceses han revelado sus demandas máximas y para el emperador van demasiado lejos. Tal vez habría que aclarar las cosas en el campo de batalla. No, no es eso lo que debemos hacer. Al menos no conmigo. No habrá una solución militar. Antes dejo este congreso. Con este procedimiento de hablar primero con los franceses y después con los suecos y dejar los estados imperiales para lo último, Trautmannsdorf sabía que debía rendirle tributo al punto de vista imperial. Mi plan es unir los estados imperiales y ponerlos de nuestro lado. Solo si estamos unidos, tendremos una posibilidad de imponernos a las demandas de las dos coronas. La pregunta es si se pueden unir los estados imperiales. ¿Los protestantes riñen con los católicos, los moderados con los radicales? Debemos intentarlo. En sus filas va apareciendo lentamente la resistencia contra las demandas de las dos coronas y la quiero aprovechar. Los estados imperiales abarcan príncipes electores clericales y seculares, príncipes soberanos y ciudades imperiales libres. Los representantes principales de la parte católica son los obispos de Colonia, Maguncia y Treveris, así como el duque de Baviera. Del lado protestante están los príncipes electores del Palatinado Renano, Sajonia y Brandeburgo. Los protestantes envían a sus delegados a Osnabrück, los católicos a Münster.
¿El protestante Tumshirin? Es uno de los representantes más importantes de los estados imperiales. Llegará de un momento a otro. Debemos hablar con todas las partes, Folmar, antes de perder a la gente del imperio. Al emperador no le gustaría ser la cabeza de un águila imperial desplumada. En realidad, los estados imperiales tenían muchísimo interés porque la guerra se acabara pronto. Por supuesto que es una idea que primero tuvo que madurar. Los aproximadamente 300 estados imperiales tienen voto en la Dieta Imperial de Ratisbona. Alrededor de un tercio participan las negociaciones de Münster y Osnabrück. La grieta religiosa atraviesa sus filas. Además, dentro de las agrupaciones hay tensiones entre los representantes de las corrientes moderada y radical. Algunos estados imperiales se han aliado con Suecia, otros con Francia. Su Excelencia, el ministro está aquí. El protestante Wolfgang Conrad von Tumschirim es el plenipotenciario de Sajonia, Altenburgo y Coburgo, un principado menos poderoso. Tumschirim es el principal mediador entre los estados y desempeña un papel decisivo en la fase final del Congreso de Paz. Los estados imperiales quieren saber cómo será el trato con ellos después de la guerra. Esto se aplica a amnistía, resolución de bienes seculares y libertad de culto. Si tomamos la resolución de la libertad de culto como requisito, nunca nos pondremos de acuerdo. Tenemos que separar las cuestiones de política y de religión. Hay que separar el motivo de conflicto tan peligroso. Solo así tendremos la posibilidad de hacer las paces. Y de imponernos ante las demandas de las dos coronas. En compensación, reconoceremos la igualdad entre las religiones siempre y cuando esto no afecte las tierras hereditarias del emperador. Lo importante es que estemos de acuerdo. La guerra se disputa a expensas de los campesinos. Donde antes jugaban los niños y la gente laboriosa cultivaba los campos, no se ve más que tierra quemada. Una sola marcha destruye la labor de todo un año. Los niños gimen de hambre y los padres se unen a los ejércitos de incendiarios asesinos. La mejor protección contra la opresión es oprimir. Voy a negociar. Excelencia. Doctor. Ahora debemos ganarnos a Adolf Krebs. Es uno de los representantes más importantes de los estados imperiales católicos. Hay que decir que los estados imperiales eran muy interesantes para todas las partes, porque estos estados imperiales realmente tenían mucho peso. Entonces, cada parte trataba de ponerlos de su lado. Gracias por esta audiencia, Monsieur Longueville. ¡Eh, voilà, monsieur! El católico Johann Adolf Krebs es el plenipotenciario del príncipe elector Maximiliano de Baviera. Con ayuda de Maximiliano, los Habsburgo han librado y ganado muchas batallas. Pero Baviera ha sido invadida por tropas varias veces y la confianza en el emperador se desvanece. Prefiero no aceptarlo. No podré corresponderlo. Vamos, señor Krebs. No tiene por qué hacerlo. Me da mucho placer hacer regalos. Bueno, de todos modos, no me parece muy bien oponerse a las demandas francesas. Solo retrasa la paz. Baviera ha pasado por mucho sufrimiento. Nuestras tropas tampoco lo permitirán más. Espero que Dios lo oiga. Cuando Suecia se sumó a la guerra, Francia se convirtió en su aliada. Francia se veía oprimida al sur por España, que formaba una alianza con el emperador, y por los Países Bajos españoles al norte y el este. Francia se une activamente a la guerra en Les Avants. Allí, en la Bélgica actual, se encontraron las tropas francesas y el ejército español. La ubicación y el momento fueron una sorpresa para ambos.
Esta es la batalla más sangrienta de la Guerra de los 30 años. Porque en 5 horas cayeron entre 5.000 y 12.000 hombres. El 20 de mayo de 1635 se enfrentan 35.000 soldados franceses y 14.000 españoles. Gracias a la nueva tecnología de armamentos, los franceses llevan ventaja. El mosquete con llave de mecha puede disparar más rápido y sorprende a los españoles con cañones de mayor alcance. Los franceses ganan la batalla de Le Savoin. Armin König construye réplicas de las armas de la Guerra de los 30 años. Son casi idénticas en cuanto a tamaño, material, peso y función. En la Guerra de los 30 años, se usan tanto armas blancas medievales como la pica, como armas de fuego. Al principio, las armas son muy pesadas y difíciles de usar, al menos para los soldados rurales simples que en su mayoría no tienen ninguna formación militar. Bajo el rey sueco están desarrollando un nuevo tipo de mosquete. Las armas son más ligeras, se pueden cargar y disparar más rápidamente. Durante la Guerra de los 30 años, la técnica armamentística evolucionó mucho en cuanto a la reducción del peso de las armas. El requisito previo para disminuir el peso de las armas en esa época fue el uso de balas esféricas. Durante el combate, el mosquetero guardaba las balas en la boca y después escupían las balas en este tubo y este papel con la bala se empujaba hacia el barril. Al cerrar el paso con el papel, la bala queda adentro, lo que tiene sentido cuando la bocacha apunta hacia abajo. Y aquí adelante hay un compartimento donde se guardaban los cartuchos de papel. Y en esa época, los cartuchos de papel se hacían con las páginas de los libros religiosos de la confesión enemiga. Era un gesto provocador equivalente a lo que significa hoy quemar un Corán. Le envían al enemigo sus preciados libros sagrados en forma de cartucho para demostrarle el valor que le dan a todo eso. Pero no solo las nuevas armas esparcieron la muerte entre la gente de Le Savoin. Como los habitantes de Le Savoin huyeron antes de la batalla, la peste se extendió muy rápidamente porque los que murieron en batalla no fueron enterrados. Cuando los pobladores de Le Savoin regresaron 3 años después, la peste ya estaba en la región. Se cavaron 7 grandes pozos para enterrar a los muertos. Aquí hay una colina en medio de la hondonada. Tengo la impresión de que es una de las tumbas de la batalla. Trautmannsdorf debe responder a las demandas territoriales de los franceses para hacer las paces. Pero si Francia posee tierras dentro del imperio, también podría influir en la política imperial y poner en peligro la supremacía del emperador. El ministro plenipotenciario quiere evitarlo a toda costa. Tiene que encontrar algo, Vollmar, cualquier fisura. Repasémoslo de nuevo. Si los franceses reciben tierras a modo de feudo, podrían influir activamente en la política a través de la dieta imperial, ¿verdad? Y teóricamente, también existe la posibilidad de que el rey francés se haga coronar como emperador. El plenipotenciario español Peñaranda desea hablarle. Dice que es urgente. No estamos. Dígale que estamos en la fiesta de Longueville. Jamás va. Tal vez deberíamos hablar un momento con él. ¿Para qué? Ya sabemos que está en contra de nuestro acuerdo con los franceses. Que se vaya a quejar de nuevo con el emperador. Ya debatimos suficiente con él. Ahora que se vaya. ¿Y ahora qué? Es que yo... Ya ve que no estamos. ¡Fuera! Ojalá pudiéramos hacer lo mismo con los franceses. Eso es, Vollmar. Fuera. Fuera con ellos.
No les daremos a los franceses las tierras a modo de feudo. Que se las queden, esa es la solución. ¿Le va a agradar al emperador? Por supuesto. Si Francia se convirtiera en un señor feudal, el rey francés tendría muchas más posibilidades de influir en el imperio. Pero si eso es su propiedad soberana, nos deshacemos de ellos. Así los franceses no tendrán influencia en nuestra política imperial. Y dejaríamos de tener la preocupación de que el rey Luis o uno de sus sucesores participaran en la elección imperial. Podría tanto como el rey de China. Pero tienen un emperador. Sí, ya sabe lo que quiero decir. Claro que es una pérdida para Fernando III, pero no se va a morir. Sabía que se le ocurriría algo. Folmar. Todo lo que debemos hacer es convencer a los franceses. Los franceses se avienen al trato. En septiembre de 1646, Trautmannsdorf llega a un acuerdo provisional con Francia. Mientras usted se divierte, los franceses hacen las paces con el emperador. Ah, ¿y? Eso es solo un bosquejo. ¿Ve todo lo que reciben los franceses? ¿Cuánto más esperará Longueville hasta aprobarlo todo? Lo ha conseguido todo. Mientras nosotros perdemos la mitad de Pomerania. Los franceses hacen lo suyo. Y al final estamos solos en la guerra. La reina no va a aceptar eso. ¿De dónde sacó eso? Es un anónimo. Ah, solo están queriendo presionarnos. Y aunque así fuera, debemos complacer a Trautmannsdorf. En febrero de 1647, los embajadores suecos aceptan la oferta de Trautmannsdorf. Suecia se muestra de acuerdo con la división de Pomerania. ¡Qué gratificante! Debemos hablar sobre la prohibición del culto evangélico público en las tierras de los Habsburgo. Sugiero que negociemos eso más tarde. Eso no lo negociaremos. El emperador cree que sería el primer caso para extinguir la fe católica. Hay que revocar esa prohibición. Nuestros hermanos protestantes deben poder ejercer libremente su religión en las tierras hereditarias. No. Eso es tabú para el emperador. El emperador preferiría perder el cetro y la corona, el cuerpo y la vida antes de socavar esa prohibición. Podría ocurrir fácilmente. Era cierto que había un límite que Trautmannsdorf no quería pasar, pero tampoco coordinaba cada paso de las negociaciones con el emperador. En esa fase tan emocionante de 1647, entre otras, fue muy lejos con las concesiones a los protestantes, y eso no siempre estuvo coordinado. La entrega profesional de Trautmannsdorf es enorme. Crea 5 bosquejos de los tratados de paz. El proyecto de Trautmannsdorf. Apenas duerme durante meses hasta que cae enfermo. Como vemos, es una carta larga en la que le comunica al emperador su frustración por el curso de las negociaciones. En realidad, es una crítica general. Acusa a los franceses de no querer la paz y de traicionar la fe católica. Acusa a los suecos de querer destruir el imperio y la religión católica. Está decepcionado con los estados que no se ponen de acuerdo, tanto los católicos como los protestantes. Esta es la 5ª versión del Tratado de Paz. Con algunas acotaciones todavía, se la dejo. Ahora los suecos quieren consensuar con los franceses. Hay que esperar los informes de los estados imperiales. Cuando uno satisface a estos, los otros aumentan sus demandas. Me pregunto si alguna vez se podrá satisfacer a las partes. Tal vez fuimos demasiado complacientes. Nos faltó ser más orgullosos.
Los bosquejos de paz son el resultado de nuestra miseria militar. El emperador está casi totalmente aislado. Los estados imperiales quieren imponer la libertad del culto también en las tierras de los Habsburgo, pero ese es el límite del emperador. No dará ese paso, lo he intentado todo. Y quiero decirle que su opinión sobre este punto no es la mía. Habla como si estuviera por ir a la hoguera. El emperador me ha concedido permiso para abandonar el Congreso si lo creo correcto. Eso sería un duro golpe para todos nosotros. Tal vez así sienten cabeza. Hasta hoy es motivo de disputa por qué Trautmannsdorf se marchó en julio de 1647. Por un lado, se dice que Trautmannsdorf no estaba conforme con el progreso de las negociaciones. La segunda razón por la que se fue, o lo que se supone, es por su estado de salud. Estaba enfermo desde hacía tiempo y le había preguntado varias veces al emperador si podía marcharse. Lo aplaza día tras día hasta que finalmente se va. Cuando se va, estalla una crisis. No es que su partida haya sido el mejor método para ejercer presión, pero es parte del juego diplomático. Por la presente le transfiero todos los poderes. Y digo todos, lo que necesite está en este arcón. ¿Sabe lo que Wallenstein le escribió al emperador en diciembre de 1631, hace 16 años? Por último, cuando la mayoría de los países yazca entre las cenizas, habrá que hacer las paces. También los periódicos de la época informan sobre la partida de Trautmannsdorf. En realidad, casi todas las cuestiones parecían resueltas. La paz estaba al alcance de la mano. Trautmannsdorf había agotado todos sus recursos para lograr la paz. Tal vez aún no había llegado el momento. La prensa participa de forma activa en el proceso de paz. En el siglo XVII, su centro está en la ciudad por entonces neerlandesa de Amberes. Peter Arnold Heuser investiga la influencia de las publicaciones de esa época. La imprenta de Christoph Lantin, con sede en Amberes, se ha conservado en estado original. Esta era la imprenta. En ese momento era la más importante del mundo. Tenía 17 imprentas y trabajaban 32 impresores para él. Había 60 personas en total y trabajaban 3 personas en cada imprenta. Y casi siempre había discusiones con los cajistas. Uno siempre esperaba al otro. Todo tenía que ser rápido. La velocidad era muy importante. ¿Sin descanso? No, la impresión se la debemos al señor Gutenberg, de Alemania. Antes, todos los libros se escribían a mano. Era una tarea bastante costosa y había muy pocas personas que podían pagarlo. Con la impresión se volvió más barato. No mucho más, pero era accesible. Y por eso se expandió el conocimiento. Y así comenzó una revolución de la comunicación. Absolutamente. El conocimiento se fue democratizando poco a poco, por así decirlo. A fines del siglo XVI, eso fue un renacimiento. La nueva tecnología de impresión posibilita que, en época de guerra, se difundan noticias en toda Europa al cabo de pocos días por medio del servicio de diligencias, primero del campo de batalla, ahora del proceso de paz. Desde los círculos del gobierno se divulgan folletos anónimos y polémicos con propaganda en contra del enemigo. Pronto se generan verdaderas guerras de panfletos. El bibliotecario Stephen van Impe investiga la prensa de los siglos XVII y XVIII. Es sorprendente que en diferentes países se hayan formado puntos de vista muy similares en cuanto a los informes neutrales. Es muy difícil averiguar lo que realmente sucede.
Este es uno de los primeros periódicos que se imprimió en Ámsterdam en 1619. Es un ejemplo típico del aspecto de los periódicos del siglo XVII en cualquier parte de Europa. La parte de los artículos tiene un título. Cada día tiene un renglón con la fecha. Está más o menos ordenado cronológicamente. La noticia más antigua es de Roma, del 10 de agosto, y está arriba. La noticia más actual está abajo. Este tipo de presentación le exige muchísimo al lector. Para entender la situación política sobre la que se informa, debe combinar los fragmentos. Sí. Es una barra de noticias de la Edad Moderna. Sí. El editor del periódico no filtra las noticias, simplemente comunica lo que escucha. El lector debe averiguar lo que cree que es cierto y cuáles son las noticias falsas. En Alemania, la ciudad imperial de Colonia, que se ha declarado neutral, es un baluarte de la prensa floreciente. Si en el pasado los juglares o las obras de teatro transmitían las noticias del quehacer político, ahora lo hacían los periódicos y folletos. Como resultado, cada vez más gente está al tanto de la guerra y también de las negociaciones de paz. Esto aumenta la presión para terminar la guerra de una vez. Los periódicos también se leen en Münster y Osnabrück. No podemos resolver todas las cuestiones ahora. En primer lugar, se trata de la paz general. Tumschirin ha organizado reuniones secretas entre protestantes y católicos. Reanuda el plan de Trautmannsdorff para unificar los estados imperiales. Pero los protestantes desconfían de los católicos. Tumschirin y Krebs son las figuras principales en la fase final de la paz de Westfalia. Tumschirin era decididamente luterano y sumamente marcado por el luteranismo. Krebs está muy influenciado por el catolicismo. Sin embargo, esto solo desempeñó una función secundaria con vista a la paz. Lo decisivo era el tratado de paz. Todo lo demás no importaba en ese momento. Ahora como antes, no soy amigo de los protestantes. Pero el comportamiento fanático de algunos católicos a mí también me resulta insostenible. Solo lo lograremos si estamos unidos. Y los católicos necesitan la paz tanto como nosotros. Tenemos que transitar una tercera vía. Efectivamente, los estados imperiales católicos y protestantes se unen en un tercer partido. Este tercer partido es muy interesante porque no solo comprendía todas las religiones, sino que ganó tanto poder en esa última fase de las negociaciones de paz, que es llamativo que hasta entonces no lo hubieran estudiado adecuadamente. La noticia del surgimiento del tercer partido también se rumoreó entre los reporteros que acampaban en Münster y Osnabrück. Alimenta la esperanza de que suceda algo en lo que ya nadie se atreve a creer, la paz. Así es como el llamado a un tratado de paz se hace sentir cada vez más en panfletos y periódicos. Los hombres del tercer partido obligan a los plenipotenciarios de las grandes potencias a sentarse a la mesa. Cambian la forma de negociar, separan los asuntos religiosos de los políticos. Es decisivo que cada cuestión se resuelva de forma vinculante antes de pasar a la siguiente. Para eso se basan en el trabajo preliminar de Trautmannsdorff. Ese tercer partido quería la paz y mediante intensas negociaciones la consiguió. Con el nuevo modo de negociación, los plenipotenciarios logran ponerse de acuerdo sobre un proyecto de paz. Caballeros, esta es nuestra última oferta. Si el emperador no está de acuerdo con este proyecto, los estados imperiales se opondrán a él y harán las paces solos. Se enfrentaría a un aislamiento total. Ahora depende del emperador. El tiempo apremia. Haré lo mejor que pueda. A partir de mediados de septiembre de 1648, aumenta drásticamente la tensión. Son las últimas semanas en las que hay que hacer las paces. En Viena,
Trautmannsdorf le presenta al emperador el nuevo proyecto de paz llegado de Münster y obtiene su aprobación. Al lugar de las negociaciones envía el mensaje encriptado con el sello imperial. Allí esperan al mensajero ansiosamente. Todo depende del consentimiento del emperador. Como Vollmar, su plenipotenciario, no da señales de vida, los representantes del tercer partido desconfían. Temen una mala pasada. ¿Sí? Su excelencia. Caballeros. Queremos ver la misiva imperial ahora. Sabemos de buena fuente que ya la tiene. ¿Pero cómo? Esta no es la mejor manera. Así que puede ir soltándome. ¿Qué es esto? Sí, ese es justamente el problema. Me falta la clave todavía. Pero estoy trabajando en eso. No me importa cómo lo haga. Por mí, pídale las llaves a San Pedro que abren hasta las puertas del cielo. Así que seguro sirven para cartas cifradas. El tercer partido le da a Vollmar un ultimátum. En Münster, todos creyeron que era una estrategia para ganar tiempo. Y Vollmar se vio bajo tanta presión que trató de descifrar esa carta. Vollmar se esfuerza con afán día y noche. Una jugada individual del tercer partido sería un desastre para el emperador y también para él. Vollmar se sentó y entonces trató de descifrar ese código. Y aquí tenemos el intento de Vollmar de descifrar la clave. Estas son sus anotaciones, donde lo desarma y aquí sus dibujos. Exacto, sus dibujos donde garabateaba un poco mientras pensaba. Pax sit. Lo tengo. Que sea la paz. El documento de la paz llegó a Münster desde el Archivo Estatal de Viena para una exposición. Nos gustaría exhibir este folio porque allí firmaron los plenipotenciarios más importantes, el emperador y Suecia. Y también voy a echarle un vistazo de nuevo a este folio por el sello. No lo haré ahora, pero el cordón lo levanta. El emperador y los estados imperiales concluyen un tratado con Francia y Suecia que toma en cuenta a todas las partes. Contiene más de 300 párrafos, por cada una de cuyas oraciones hubo que luchar duramente. Iguala legalmente las denominaciones y sirve de base para la paz religiosa. Sin lugar a dudas, la guerra de los 30 años fue traumática para los contemporáneos. La paz de Westfalia es un bastión contra la barbarie. Básicamente establecieron que las cuestiones religiosas y las disputas religiosas no se pueden resolver. Son imposibles de resolver. Pero de todos modos, las confesiones deben convivir.
Y para eso es decisiva una solución político-legal. Es algo que tal vez podamos adoptar hoy, que las cuestiones religiosas o la cuestión de la verdad de la religión no se puede resolver o decidir sin más, pero la convivencia se puede regular legal y políticamente. Supuestamente, a partir de las negociaciones en Münster y Osnabrück, hoy se puede aprender que la paz no se logra por la buena voluntad de algunos hombres mayores, como Putin, Erdogan y Rouhani, sino que es un asunto muy largo de la diplomacia. El 24 de octubre de 1648 se proclama en Münster la paz de Westfalia. Frente a la corte, la gente espera ansiosamente a los ministros plenipotenciarios. Los tratados de paz se leen en toda su extensión. Los plenipotenciarios firman por turno. La ceremonia dura horas. A las 21, doblan por fin las campanas de la iglesia. Los 70 cañones de las murallas disparan 3 salvas cada uno. El mensajero de la paz anuncia la paz en todo el país. La mayor obra de paz de la Edad Moderna concluye la Guerra de los 30 años. Creo que lo que está fuera de discusión es que si hay un hombre que la dio por finalizada, ese hombre es Traumandorf. Maximilian von Traumandorf es el arquitecto de la paz. Muere en Viena 2 años después de la firma del contrato, a la edad de 66 años. En un continente devastado y destruido que padeció durante largas décadas las consecuencias de la guerra, su trabajo sentó las bases para una Europa unida.